esta temporada, museos y espacios culturales abren sus puertas al público local y foráneo. Es el caso del Palacio de los Gursa, que en una de sus salas de exposiciones temporales muestra el trabajo de un grupo de artistas que con diferentes técnicas comparten obras, todas en blanco y negro. Esta exposición consiste en hacer dibujos en negro, como su nombre lo dice, Albus Niger, ese es el tema. Y él está formada por una exposición que son de 20 autores. Son 20 autores, unos son de Durango y otros son de fuera. Es una exposición multidisciplinaria. ¿Hasta qué fecha permanecerá abierta al público? Hasta el mes de febrero. En nuestra dirección de aquí, el Palacio de los Gursa, es Negrete 903 Poniente. Dicha exposición está integrada por obras de distintos artistas del país y entre ellos destaca el trabajo de tres artistas locales que también se sumaron a esta muestra que se localiza en el interior del Museo Palacio de los Gursa, que se localiza en la esquina de Negrete y Zaragoza y que abre sus puertas de martes a domingo.